¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de la 8 Mediterráneo que les acerca todas las semanas la actualidad, los testimonios y el análisis de la Iglesia, particularmente aquí, en la diócesis de Valencia. Hoy nos vamos a aproximar a la espiritualidad de Tessé, Vamos a aproximarnos, por tanto, a la comunidad monástica y ecuménica de esa pequeña localidad francesa de Tese, una espiritualidad que es participada de un modo muy especial por una infinidad de jóvenes en todo el mundo. Una de ellos va a estar aquí en el plato de encuentros en los próximos minutos. Se trata de una joven valenciana que decidió un buen día tener una experiencia de unos pocos días en Tese y allí descubrió algo, allí algo sucedió porque al final estuvo más de un año conviviendo con los hermanos de la comunidad ecuménica de Tese. Ella misma nos los va a contar todo yo aquí en los próximos minutos. Pero antes vamos a empezar a conocerla a través del siguiente vídeo en el que ella misma es la protagonista. Tal vez la mayor lección del año que pase en el monasterio sea que no. No hace falta irse a un monasterio físico para recibir todo aquello que siempre ha estado en nosotros. Si solo nos detuviéramos un instante, si nos atreviéramos a mirar y escuchar con todo nuestro ser, descubriríamos una fuente de alegría en nuestro interior que emana sin respiro. La vida se convierte en una danza que todo lo une y el día más humilde se vuelve una gran obra de arte en la que expresar y admirar las cualidades más hermosas. ¿Alguna vez te has atrevido a mirar a alguien a los ojos con plenitud? Hazlo. Mírale y diles de tu esencia te acepto así tal y como eres lecciones del monasterio nace de un canto inesperado a la vida te atreves a amar pues la protagonista de ese vídeo está aquí ya con nosotros, Davinia Lach. Muy buenos días, Davinia. Bienvenida, Hola, muy buenos días. Gracias. Y gracias por estar aquí. Bueno, un vídeo precioso, ¿eh? Sí. Con una fotografía sí. en la Sierra Calderona. Ajá. No sé si incluso quiero reconocer ahí el pico garbí. Sí, exacto. En el pico Garbito, garbí. vamos, sí. Y con una serie también de, de mensajes pues muy, muy bellos sobre los que se puede reflexionar mucho, lo haremos. Sí. Uh -huh. Pero antes que nada, Davinia, vamos a contextualizar un poco a, a nuestros espectadores de, de qué se trata no, todo esto. Estamos hablando de la comunidad ecuménica de Tese, fundada uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial por el hermano Roger, uh -huh. y que actualmente participan de ella 100 hermanos de un total de 30 países aproximadamente uh -huh. de distintas confesiones cristianas. Este es uno de los puntos fuertes de la espiritualidad de, de Tese, la unidad, el diálogo entre confesiones eh, cristianas, ¿no? También una espiritualidad basada en la oración, en la meditación cristiana, en la reconciliación. Y, y bueno, y en tu caso, tú ya conocías esta espiritualidad de Tese. Aquí en, en Valencia hay distintos grupos también que la, que la desarrollan, pero un buen día tú decidas que quieres conocerla de primera mano in situ, sí. en la propia pequeña localidad sí. francesa de, de, de Tessé. Y vas para unos pocos días y sin embargo, al final acabas estando allí viviendo durante todo un año. Haces un, un kit-cut en tu vida, sí. un paréntesis, eh, qué es lo que pasa allí, qué descubres en Tessé, que al final hace que tú tengas esta experiencia tan, tan larga y tan profunda. Pues bueno, inicialmente fui simplemente para pasar una semana en silencio, una semana de retiro, igual que va muchísima gente, sobre todo en verano, ¿no? Y pues la verdad es que no había estado nunca allí y es poco habitual irte directamente a pasar una semana en silencio, pero la experiencia me tocó tan, tan, tan profundamente, ¿no? O Se fue una sensación de amor y de, y de una voz tan bonita hablando en mi interior que era inevitable de no volver. Entonces, en, en, en principio volví solo para quedarme un mes como voluntaria, pero ya de los primeros días que estuve allí como voluntaria, directamente decía, bueno, creo que me voy a quedar más tiempo del previsto porque creo que un mes no va a ser, va a ser suficiente poco. como para asimilar todo lo que puedo asimilar aquí. Entonces uh -huh. lo fui alargando bastante. Es fácil dar ese salto porque muchas veces, eh, hablan ahora muchos, ¿no? de esa zona de confort en la que estamos uh -huh. instalados ¿no? y a veces queremos eh, también vivir una experiencia ¿no? alguna vez en la vida. ¿no? De una cierta ruptura de paréntesis, de conocer otros horizontes, ¿no? Uh -huh. Y a veces pues no nos acabamos de, de atravesar muchas veces también no podemos, ¿no? Por uh -huh. distintas circunstancias. Tú sí que pudiste, pero al mismo tiempo también tuviste que dejar cosas atrás. Eres, por ejemplo, de profesión eh, traductora, sí. intérprete, de inglés, de alemán. Sí. Me imagino que tuviste que dejar cosas eh, atrás. ¿Fue fácil dar ese, ese salto y de repente decir, me voy a vivir un año a, a Francia? Fácil. Eh... Fácil, fácil, pues depende ¿no? de cómo uno valore esa facilidad. En cuestiones prácticas, pues no era lo más fácil, evidentemente, porque yo bueno, tenía una casa, tenía un trabajo, tenía clientes, además trabajo por mi cuenta y tal. Eh, tenía obligaciones, tenía muchas cosas, pero creo que si no me hubiera ido hubiera sido mucho más peso a mis espaldas que apañármelas para irme y para quedarme un tiempo. ¿no? Entonces era, en cierto modo, inevitable. Era inev inevitable decir... Me voy. Entonces, no sé, era como que yo siempre digo, como una cuerda que se me había puesto alrededor de la cintura y me decía, ven aquí, esto puede ser bueno para ti, ¿no? Y bueno, ahí me quedé. ¿Y ¿Qué es lo que, lo que tanto te, te ha traído? La experiencia, digamos, que, que más destacaría de todo lo que has vivido allí que me imagino pues, que en el contacto ¿no? con los propios hermanos, con uh -huh. las hermanas, que también las hay uh -huh. ahí en Tesei, con los grupos de jóvenes que se acercan allí durante todo el año, pues habrás vivido un montón de, de experiencias. Eh, ¿Con cuál te quedarías de todas? A ver, es, en realidad diría que fue como un proceso, ¿no? porque noto mucho el cambio de los primeros meses hacia más, hacia el final. ¿no? Al principio era una cuestión de me despojé de todo y de repente me he dado cuenta de que podía vivir perfectamente una vida muy sencilla y de que hecho me sentía incluso mejor entonces me hizo preguntarme lo que tengo en casa es verdaderamente lo que me hace sentir bien o sea la abundancia que pueda tener en casa y que aquí no tengo es lo que me hace sentir bien no evidentemente no porque de repente al no tener nada me seguía sintiendo bien incluso mejor no y con el tiempo fue progresando más hacia pues tal vez la relación con las personas esa convivencia tan cercana que a lo mejor no habría elegido si me hubiera quedado en Valencia porque también, pues, si te acostumbras a estar en tu casa con tu gente más cercana y con tu espacio muy limitado, etcétera, pues de repente verte con tanta gelbe, gente joven y de diferentes países y con un pasado muy diferente al tuyo, una educación muy diferente a la tuya, pues requiere muchos ajustes. Y al final te das cuenta que vas trascendiendo esas diferencias y llegas a un punto también en común, ¿no? que es el que nos une a, todo más allá, a todos más allá de las diferencias superficiales que puede ser lo que primero ves ¿no? al llegar. Ese es uno de los puntos de fuerza, ¿no? De la uh -huh. espiritualidad de Tessé, la, uh -huh. la unidad sí. en una sociedad, en un contexto como el nuestro, no tan marcado por la competitividad, uh -huh. ¿no? Muchas veces también por el conflicto y, uh -huh. sin embargo, allí conviven personas de, de culturas distintas y, y bajo una unidad, ¿no? Sí. La creencia también de, de Jesucristo, uh -huh. hay una espiritualidad también ahí de, de, de unidad, de cumenismo, uh -huh. ¿no? Y me imagino que tiene que ser también pues algo muy sugestivo. Sí. ¿no? Y también si te acostumbras solo a convivir eh, con tu círculo ¿no? o con gente muy similar a ti, eh, el resto se convierte en un poco en, en, en otros, ¿no? Deja de existir esa unión y ese punto en común que va más allá, pues bueno, de, de diferentes iglesias, y de, de diferencias culturales, etc. Entonces, el hecho de tener que convivir con gente muy diferente a ti, te hace darte cuenta de que, a fin de cuentas, pues no somos tan diferentes, ¿no? Y al final, pues unidos en una fe muy sencilla y en un estilo de vida muy sencillo y en esa vida en comunidad y de trabajo, etcétera, teníamos un punto en común que tal vez era el más importante y lo demás, pues importaba muy poco, prácticamente uh -huh. no importaba nada. Y eso digamos que es parte de, la, de lo que has aprendido, ¿no? Uh -huh. eh, esa sencillez de, la, de uh -huh. la vida, ¿no? Que muchas veces no la complicamos, pero sí. a veces es más sencilla, ¿no? Sí. ¿Y, y que has desaprendido, porque también muchas veces hay que revisarse uno por, <laughs> por dentro, ¿no? En tu caso, por ejemplo, sí. después de este periplo. Sí. Las prioridades cambiaron muchísimo, las prioridades cambiaron muchísimo porque de repente decía, bueno, no sé, efectivamente el hecho de no necesitar tanto y el hecho de estar abierta a una vida más sencilla me permitía también elegir más el tipo de trabajo que hacía, ¿no? eh, elegir más mi día a día, elegir más cómo quería vivir cada instante. En el momento en que necesitas poco, pues, pues es muy accesible y de repente también en ese necesitar poco aparece una abundancia muy, muy profunda. Entonces, desaprender, pues desaprendí, bueno, se cayeron muchas barreras, eh, se cayeron muchas distancias con las personas y se cayó la idea de que alguien en algún momento puede, entre comillas, molestarme, ¿no? Que las, relac las relaciones de las personas siempre conllevan retos y todos somos humanos y a fin de cuentas aceptas que en toda relación humana eh, pues habrá diferencias, habrá lo que sea, pero se llega a un punto más profundo y aprendas a aceptar más a la gente como es aprendes a aceptar que, que cada uno es como es ¿no? cuando ves tanta diversidad dices bueno no puede ser todo el mundo exactamente como yo querría no todas las circunstancias no pueden ser exactamente como yo elegiría a lo mejor estamos viendo imágenes precisamente de, de algunos grupos de, de TSE la mayoría de ellas grabadas aquí en, en Valencia durante el encuentro europeo que hubo de la comunidad de, de TSE en el año si no recuerdo mal 2015 en el final del año de, del año 2015, aquí en, en Mariza, aquí el encuentro europeo. Hablabas antes de Davinia de, de actividades en Tese, en, Tessé, en mm. la localidad francesa. ¿Cómo, ¿Cómo es un día a día en, en Tese? Desde que uno se levanta hasta, mm. hasta la noche, hay distintas oraciones, talleres. ¿Cómo, cómo es Tese? Depende un poco de si eres voluntario o si vas a pasar una semana. ¿no? Pero bueno, todo el mundo, desde luego, las oraciones son comunes a todos. Eh, hay siempre una oración a, primer, bueno, a las 8 y cuarto más o menos de la mañana, luego está el desayuno. Y luego, si estás ahí pasando la semana, normalmente habrá la introducción bíblica que hace uno de los hermanos, o si estás como voluntario, hay trabajo compartido ¿no? para ayudar a llevar a la comunidad. Luego, la oración del mediodía, la comida, y por la tarde hay talleres, o si eres voluntario, pues tienes otro trabajo. Y nada, luego un rato de tiempo libre normalmente. Y luego la cena y la oración de la noche. Y ya un poco pues se cierra el día ahí. Okay. En, en el vídeo que hemos visto antes eh, hemos dicho ¿no? que hay reflexiones muy, muy interesantes. ¿no? Mm. Algunas de ellas, por ejemplo, es cuando dices que eh, hay que pararse, ¿no? detenerse y mirar y escuchar nuestro interior, ¿no? mm. porque de ahí dentro también se pueden extraer eh, muchas enseñanzas. ¿no? Mm. Eh, haces una, una mirada introspectiva ¿no? sobre las riquezas que, 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 que asesoramos ¿no? dentro de nosotros mismos, pero al mismo tiempo también está ese, ese totalmente otro, ¿no? al que muchas veces llamamos a Dios. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu experiencia de, de Dios a nivel de, de la relación con Él en este tiempo largo en, en Tese? ¿Qué experiencia sacas de, de, de lo que es la, esa relación con, con el propio uh -huh. Dios? Sí. Bueno, <laughs> buena pregunta. Esa ¿eh? es difícil. ¿eh? <laughs> Para mí, todo ese año fue, fue una predisposición clara a, a escucharle. Esa era mi finalidad, no hay mucha gente que va allí con, pues no tiene claro qué hacer con su vida, o no tiene claro, no sé, gente a lo mejor más joven que yo, que pues ha acabado sus estudios y no sabe qué hacer, o cosas así, ¿no? En mi caso yo tenía una vida con la que estaba satisfecha, pero fue el hecho, durante esa semana de silencio, fue la capacidad de escuchar más profundamente lo que me dijo, quiero escuchar aún más profundamente, quiero ir más a fondo en esa escucha y me doy cuenta de que, de que esa escucha lo es todo. Y quiero que mi vida sea un reflejo de esa escucha. Entonces, para mí, ese año que pasé en TSE, si bien fue muy activo, porque también estás trabajando mucho, conoces a mucha gente, etc. Eh, un poco despojarme de las obligaciones y de tener que pensar tanto en mis obligaciones de aquí, del día a día, eh, me ayudó a interiorizar mucho más. Fue como un intensivo de escucha que me daría la fuerza para luego salir aquí y vivir la vida de una forma diferente. Hace un año que volví, tampoco es que haga uh -huh. 20.000 años, ¿no? pero desde luego la vida ha cambiado mucho y las, prioridad, las prioridades son muy diferentes. Y existe una prioridad clara a que todo lo que hago en mi día a día se vea reflejado por esa escucha. Entonces para mí esa relación con Dios, bueno, eh, lo es todo. Para mí impregna absolutamente todo lo que hago. Entonces, y todo esto además, Davinia, <coughs> lo has expresado, lo has plasmado en un libro, ¿no? Uh -huh. Durante sí. este año de, sí. de vuelta aquí ya en, en Valencia te ha dado tiempo a, a contarlo todo, ¿no? A ponerlo negro sobre, sobre blanco. Lo tenemos nosotros sobre nuestra mesa sí. de aquí de, de encuentros, ¿no? Además lo, lo presenta dentro de Poquito, un libro que se llama Lecciones del Monasterio, Ajá. Renaciendo ante la vida. Sí. Eh, sí, bueno, el libro yo me gusta decir que casi me escribió él a mí, ¿no? Porque... Un buen día, después de, por la mañana, siempre me gusta tomar un tiempo en silencio, ¿no? y de, favoreciendo esa escucha un poco, y un buen día en enero de este año, pues como que dije, Ay, voy a tomar nota de todos los aprendizajes del tiempo que he estado en TC. Tengo un blog en el que escribo textos regularmente, entonces, dije, bueno, pues a lo mejor los puedo compartir en el blog o lo que sea, ¿no? Entonces empecé a hacer una lista de aprendizajes, me salieron unos, pues hay 33, curiosamente, uh -huh. 33 aprendizajes, y, pues, Conforme iba teniendo ratos libres, empezaba a desarrollar esos aprendizajes y conforme iba acabando de desarrollarlos, dije, esto tiene pinta de libro, ¿no? Tantos aprendizajes y tan desarrollado y sentía tanta sinceridad cuando lo estaba escribiendo. Es tan, es tan un reflejo de lo que habla en mi interior, pero también escrito de una forma muy sencilla, que casi ni sentía que lo estaba escribiendo, yo era casi un reflejo de, de lo que me decía por dentro, ¿no? no. No nació con la intención de escribir un libro, no nació con la intención de decir he hecho esto, sino que nació de la sencillez de, wow, mira todo lo que este tiempo en TSE ha sacado de dentro de mí. ¿no? Uh -huh. Y quería compartirlo porque eh, me siento tan agradecida del tiempo que pasé allí y de la maravillosa experiencia que tuve y de tantísimo como aprendí que me encantaría que esos aprendizajes pues, toquen un poquito los corazones de otras personas y que no tengan que irse a TSE un año. Oh. O gente que no puede hacerlo, evidentemente. Compartirlo, claro que sí. Es un libro que se va a presentar el día 22 de noviembre, dentro ya de muy poquito, en la librería Paulinas. Exacto. Que está en la Plaza de la Reina de Valencia, a las siete sí. y media de la tarde. Siete y media, el día 22, sí. Un libro en el que me imagino que, que reflejas también, entre otras cosas, algo que has dicho también en ese vídeo inicial y que era mm. muy, muy bello también, ¿no? Muy hermoso. Y dices que la vida es una gran obra de arte. Hasta el día más humilde lo es, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Me imagino que también, claro, cuando tienes esta. Este encuentro ¿no? con, con Dios y esta espiritualidad, por pues de alguna forma la, la mirada que proyectamos sobre las cosas es más positiva. ¿no? Más sí. es, es muy diferente. Para mí es como que hasta fregar los platos un poco puede convertirse en un acto de servicio ¿no? o en un acto de, de escucha. Para mí llega, te das cuenta de que la vida en, su, en sí misma es como un, un lienzo. ¿no? Entonces tú vas desarrollándola como... Si escuchas dentro y nace de ti esa expresión, es como... Se vuelve todo muy bonito, y el simple hecho de reunirte con alguien, mirarle a los ojos, el simple hecho de pues simplemente estar en casa, ¿no? Y, y arreglar tu hogar como te gusta. No sé, cualquier cosa puede llegar a convertirse en, en algo bello, ¿no? Siempre y cuando no exista una lucha, siempre y cuando aceptemos que tengo que hacer esto ahora y ya está, y no voy en contra de ello, el momento en que aceptas que estás haciendo lo que estás haciendo. Y decides entregarte, por mucho que a lo mejor no te, parezca, no te apetezca estar limpiando el baño de tu casa, el momento en que decides me entrego a eso también como acto de servicio, en cierto modo, pues también tiene su parte bonita. no Entonces, sí, sin ninguna duda, la, la vida en general como conjunto, aparte de que también ha nacido un interés mucho mayor por el arte a partir de estar allí, pero también la vida como conjunto eh, se ha convertido en. Es una especie de lienzo en el, que, en el que querer impregnar también esa belleza que siento. Uh -huh. Y o otra clave muy importante es cuando hablas, por ejemplo, de, de aceptar al otro como es, ¿no? Si sí. haces una pregunta eh, retórica seguramente, ¿no? pero incisiva al mismo tiempo cuando dices que te atreves a amar. Uh -huh. Ahí, claro, eh, hay una de las claves también de, de, de la vida, ¿no? El arte de, de amar, sí. en definitiva. Sí, e inconscientemente muchas veces nos relacionamos con las personas a partir de lo que... Aunque suene muy mal, pero a partir de lo que podemos conseguir de esa persona, aunque solo sea afecto, ¿no? o aunque solo sea, sea lo que sea. Entonces, incluso en, en una relación de pareja, acepta a esa persona. ¿no? A lo mejor si simplemente tengo un esquema de lo que necesito de ti, de él, de ella, eh, estoy un poco coartando, estoy poniendo un marco a lo que esa persona tiene que ser en relación conmigo. Y si esa persona a lo mejor deja de ser como era el día que la conocí, ya como, uy, algo falla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente me doy cuenta de, de esa belleza que también está en el interior de esa persona? ¿Y qué pasa si decido, bueno, pues esta persona está decidiendo ser como es hoy, en este momento? ¿Qué pasa si dejo de interpretar que X es la actitud adecuada o Y es la actitud adecuada? O sea, no sabemos qué se mueve dentro de esa persona. No sabemos qué impulsa a esa persona a decir lo que está diciendo o a hacer lo que está haciendo. Entonces, y si la acepto y en cierto modo la intento a ayudar a caminar en su camino, o por el simple hecho de, de aceptarla ya es una gran ayuda, porque esa persona deja de luchar contra sí misma también. ¿no? Si ves a alguien que está cabreado y encima le dices estás cabreado, se va a sentir muy mal. Sin embargo, si yo acepto tu cabreo, es como que ya no, no, no queda nada contra lo que luchar. ¿no? no puedes luchar contra mí porque te estoy aceptando. Entonces es, existe esa belleza en las relaciones, ¿no? Es una pureza. Uh -huh. Me imagino que, que te sé para eso es toda una gimnasia, ¿no? Porque en definitiva sí. se está en contacto con gente <laughs> sí. muy distinta, ¿no? Con confesiones sí. eh, cristianas eh, uh -huh. distintas, ¿no? Y uno un poco ahí se puede foguear también ¿no? en ese respeto a la diferencia, uh -huh. en ese maximizar, ¿no? Lo que nos une, uh -huh. minimizar lo que nos diferencia a lo mejor, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor las confesiones no he notado tanto la diferencia en ese sentido, pero sí que se nota más la diferencia. En cuanto a las culturas, que lo que es normal para mí no es normal para otros. O sea, a lo mejor, pues, para alguien de Alemania el nivel de ruido, de actividad, de lo que sea no es el mismo que para ti. Entonces tiene que encontrarse un equilibrio de en el que existe un respeto mutuo, ¿no? Y tiene que existir esa comprensión de que al final la realidad es relativa a cada persona. Y ya no solo, al final te das cuenta de que ya no solo por cuestión de país, sino por cuestión de educación, por cuestión del colegio al que has ido, al barrio en el que has crecido. O sea. Si me doy cuenta de que tu realidad simplemente es diferente a la mía, ya no existe un, pero qué estás diciendo, ¿no? Sino que simplemente, bueno, encontremos el punto en común en el que hay diferencias porque a fin de cuentas somos personas que hemos, tenemos un bagaje diferente, ¿no? Perfecto. Y ya está. Sí. Bueno, pues, Davinia, muchas gracias por estos minutos, por compartirnos todas estas experiencias. A Vamos a recordar también pues, que ese libro ¿no? de las lecciones del monasterio, uh -huh. ese renacer ante la vida, uh -huh. va a ser presentado eh, el 22 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la sí. Librería Paulinas, aquí en, en Valencia, donde cuentas pues, pues, todo esto que en síntesis, ¿no? en estos sí. minutos, pues, nos has compartido también con, con nosotros y por lo cual pues, te agradecemos mucho, Davinia. Os agradezco que me hayáis recibido aquí. Hasta la, Hasta la próxima. Y nosotros vamos a continuar en, en encuentros y en este caso lo que vamos a ver es cómo vienen las páginas principales del periódico Paráula editado por el Arzobispado de Valencia en este comentario de nuestra compañera Belén Nava. Este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres convocada por el Papa Francisco y por este motivo, Paula analiza la ayuda que presta nuestra diócesis para combatir la pobreza y ayudar a los más necesitados y vulnerables. En esta jornada el Papa Francisco nos invita a hacer un serio examen de conciencia para darnos cuenta si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres. La primera parroquia personal de los polacos en España nace en Valencia. En una emotiva misa en la SEO, ante cientos de familias de Polonia, el cardenal Cañizares reivindicó su nación querida y martirial Y los jóvenes y los niños centran la visita pastoral del cardenal Cañizares y sus obispos auxiliares por el arciprestazgo Santos Bernardo María y Gracia de la Ribera Alta. A ellos les anima a seguir a Jesús, conociéndole y escuchándole. El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia ofrece en el Semanario del Arzobispado un análisis de la proposición de ley reguladora de la eutanasia. Con G de generosidad conocemos a los jóvenes de la Diócesis de Valencia que dejan a un lado sus compromisos por dedicarlo a los demás y salir al encuentro de los más necesitados. Una llamada a la esperanza, así titula el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizalles su carta semanal en la que habla de la importancia del Día de la Iglesia Diocesana. Y para finalizar, para una entrevista a Carlos Aguillo, actor del Mayor Regalo de Cotelo. Con él hablamos sobre el poder del amor de Jesús reflejado en el arte y en la cultura. Repasamos junto al actor su experiencia en los escenarios, así como en el mundo de la televisión y de la gran pantalla. Bien, continuamos en Encuentros y ahora vamos a ver más de cerca uno de esos contenidos que lleva el periódico Paraula esta semana y es esa nueva parroquia con la que cuentan los polacos aquí en la Diócesis de Valencia. De hecho, es la primera parroquia para la comunidad residente polaca aquí en España, en nuestro país. Eh, ellos lo celebraron hace unos pocos días en la Catedral de Valencia con una misa que fue presidida por el arzobispo, por el cardenal Antonio Cañizares. Es una crónica de Marta Almela. La primera parroquia personal para los polacos en España ha sido erigida en la Diócesis de Valencia. Así lo anunció el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares en una misa en la Catedral en la que participaron cientos de fieles polacos. Antes de la celebración, el cónsul honorario de Polonia en Valencia, Ramón Sentis, agradeció al Cardenal el gesto con la comunidad polaca residente en la Diócesis y recordó a algunos de los héroes de la Iglesia en Polonia. A Polonia se la conoce como la nación mártir y en ese martirio que culminó con las masacres sucesivas durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia vuelve hoy más fuerte que nunca a renacer de sus cenizas pretéritas. San Alberto Gemiolowski, Santa Faustina Kowalska, San Maximiliano María Kolbe, el Beato Jerzy Popiolescu o el Papa San Juan Pablo II el Grande son claros ejemplos de la espiritualidad cristiana y católica de la Polonia más reciente y claro signo de la entrañable y profunda fe de la Polonia actual. La parroquia personal para los polacos tiene su sede en el Templo de Nuestra Señora del Rosario, en el barrio del Cañamelar, y dará servicio a una población de 4.000 polacos en la diócesis. En la Eucaristía en acción de gracias también por el centenario de la recuperación de la soberanía nacional polaca tras 123 años de ocupación del país por potencias extranjeras, el cardenal resaltó la alegría de conmemorar esta fiesta y recordó la historia del cristianismo polaco como ejemplar y martirial. Una nación de Polonia tan admirada, tan querida y ejemplar. Una nación verdaderamente martirial, que habéis dado testimonio a lo largo del mar de milenio de la conversión de la nación polaca, de que solo Dios es necesario. Deis testimonio de que lo primero y principal es El amor a Dios por encima de todo y al prójimo con nosotros mismos. Por su parte, el sacerdote polaco, titular de la nueva parroquia personal, agradeció al arzobispo de Valencia esta celebración. A su eminencia, a usted, don Antonio, gracias de corazón por su gran respeto hacia el pueblo polaco y por esta acogida. Gracias por concedernos este gran honor de poder celebrar esta fiesta como la parroquia personal polaca. Esto nunca será olvidado. Durante la Eucaristía se interpretaron piezas del primer himno religioso polaco del siglo XIII. También intervinieron fieles polacos, algunos de ellos con el traje típico de su país. Finalizada la Eucaristía, el Cardenal Cañizares señaló el enriquecimiento de la diócesis al contar con la parroquia personal polaca. La Iglesia Diocesana de Valencia se siente enriquecida por el don que le concede de una nueva parroquia, precisamente para los fieles cristianos de Polonia. Sentíos plenamente Diocesanos de Valencia. Sin abandonar vuestra patria. Al término de la misa tuvo lugar una ofrenda ante la estatua en bronce del Papa San Juan Pablo II, ubicada en la entrada del Palacio Arzobispal, una ofrenda en la que participaron el Cardenal y los fieles polacos. Desde hace algunos años la diócesis de Valencia atiende a los fieles católicos procedentes de Polonia en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. No obstante, debido a su crecimiento y vitalidad, el cardenal ha creado una parroquia personal que garantice los derechos de los fieles. Una parroquia personal en la diócesis está compuesta por católicos que siguen un rito o un estilo de celebración en particular, son de una misma nacionalidad o por otras razones. Bien, pues enhorabuena a los polacos residentes en Valencia por esa nueva parroquia. Vamos a ver por último cuál es la intención del Papa para este mes de noviembre. Aquella intención por la cual nos pide a todos los cristianos rezar especialmente este mes. Eh, esta vez ha querido dedicar esta intención a que recemos por la paz. Es el llamado vídeo del Papa, distribuido por la Red Mundial de Oración del Papa y por la productora La Machi. Lo vemos. Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero por violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica no excluye a nadie. Empecemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Con esta llamada del Papa por la Paz nos despedimos, pero un apunte final, porque está todavía con nosotros aquí Davinia, que nos apunta que sus reflexiones no solo están presentes en el libro sí. del que hemos hablado antes, sino también en tu propia página web, ¿no? sí. que es www.davinialachd.com. Es. Ahí todos los internautas pues pueden saber <laughs> también, ¿no? Sí. Sobre todo ese mundo interior y tus reflexiones, ¿no? Uh -huh. Después de esa gran experiencia en, en TC. Pues eh, nada, nos despedimos. Hasta la semana que viene volveremos con más testimonios, con más análisis, con más noticias de la Iglesia en Valencia. Hasta entonces, que sean felices. Adiós.